hemos querido venir aquí esta mañana porque esta es una muestra en la que se ve clarísimo lo que quiere hacer ahora Madrid con esta ciudad. El concejal del distrito de Salamanca, despreciando el proyecto que tenía el anterior ayuntamiento de construir aquí una biblioteca, puesto que hay mucha demanda de, bueno, pues de salas de estudio y de bibliotecas en el distrito, despreciando también la idea, si no quieren gastar dinero en construir una biblioteca, de hacer aquí un jardín, porque este barrio no tiene tantos jardines, ha decidido privatizar este espacio para dárselo a sus amigos. Y de hecho han puesto ya las rayas de dónde van a hacer el huerto, dónde van a hacer, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley para las cesiones. El concejal Pablo Carmona, el día de reflexión, organizó aquí una fiesta. La fiesta consistió en hacer pintadas, en dejar eso, como ustedes pueden ver que lo han dejado, en privatizar este solar para sus amiguetes. Todo ello en contra del acuerdo de la Junta Municipal que votaron PP, Ciudadanos y PSOE.